mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ven, miren, yo estoy rodeada de muchos dinosaurios súper grandes. Y esto es porque ayer estuve viendo una película de dinosaurios y me llamó mucho la atención algunas características de ellos. Pero me quedaron algunas dudas. Les cuento que me quedó la duda si los dinosaurios nacen del vientre de su madre o de huevo. También me quedó la duda cómo es que ahora muchos científicos pueden hablar de qué tamaño fueron o cómo era su alimentación, si ya no existen. Así que estuve indagando y encontré un video muy lindo en donde resolví mis dudas. Y ahora se los voy a mostrar para que ustedes puedan aprender un poco más de los dinosaurios. Hoy queremos hablaros de unos animales que existieron hace 65 millones de años. Seguro que habéis oído hablar de los dinosaurios. Es más, seguro que habéis visto muchas películas y dibujos animados en los que aparecen. Pero no todo lo que se dice en esas pelis es cierto. Si os parece bien, vamos a conocer cómo eran y cómo vivían los dinosaurios de verdad. Lo primero que tenemos que saber es que los dinosaurios y los seres humanos nunca convivieron. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 135 millones de años aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Eran los vertebrados dominantes. Hoy en día se han identificado, gracias a los huesos y los fósiles encontrados, más de 500 especies diferentes. Todos los dinosaurios eran ovíparos, es decir, se reproducían poniendo huevos. Pero entre ellos había grandes diferencias. Algunos eran muy pequeñitos y otros eran enormes. Nosotros, para que los conozcáis mejor, los hemos dividido en dos grandes grupos: los ornitisquios y los saurisquios. ¡Menudos nombres difíciles tienen! Los ornitisquios tenían las caderas como las de las aves. Eran herbívoros, es decir, comían solo plantas. Y quizás el más conocido sea el Triceratops. ¡Era impresionante, eh! Los saurisquios eran los parientes de los cocodrilos y de los lagartos. Dentro de esta especie había carnívoros y herbívoros. Y dentro de ella, además, están los dos dinosaurios más famosos, el Diplodocus y el Tiranosaurio. El Diplodocus era el más grande de los dinosaurios. En 1907 se encontró el esqueleto entero de un ejemplar de 27 metros. En estas imágenes podéis observar lo enorme que era. El Tiranosaurio era y es el depredador más fiero y temible que haya existido en la historia del planeta Tierra. Medía más de 4 metros de altura y más de 12 metros de largo. En su boca tenía 60 puntiagudos y afiladísimos dientes. Y era capaz de correr a 65 kilómetros por hora. La verdad es que me daría muchísimo miedo encontrarme con un animal como este. Pero, esperad un momento, ¿cómo es posible que estos animales tan grandes y poderosos desaparecieran de la superficie de la Tierra? Actualmente, las investigaciones se centran en dos grandes teorías. La primera se basa en el impacto contra la Tierra de un asteroide o de un cometa llegado del espacio. La otra teoría sostiene que la causa de la desaparición de estos animales fue debido a un periodo de gran actividad volcánica. Muy bien, después de haber visto este video, resolví aquellas dudas que tuve. Espero que ustedes también hayan aprendido un poco más de los dinosaurios. Pero ¿qué les parece si ahora nosotros creamos nuestros propios fósiles? ¿Vieron? Ahora, en la actualidad, los fósiles de dinosaurios son los que quedaron para su estudio por muchos científicos. Nos vamos a convertir en unos científicos y vamos a crear nuestros propios fósiles de dinosaurios. Hoy realizaremos en Ciencia y Tecnología
una masa para poder hacer los fósiles que se terminará en la clase de motora fina. Así que vamos a ver qué necesitamos a continuación y cómo lo haremos. Necesitamos 2 tazas con harina, 1 taza con sal, 1 vaso con agua, 1 poco de aceite, 1 recipiente y 1 cuchara. Vamos a empezar. Primero agregamos las 2 tazas de harina en el recipiente. Ahora vamos a agregar 1 taza de sal. Una vez que hemos agregado, revolvemos con la cuchara, mezclamos con la cuchara y agregamos un poco de agua. Mezclamos y si vemos que necesitamos más agua, terminamos de agregar todo el vaso. De esta manera, poco a poco vamos mezclando, ahora con la mano, tratando de formar una masa compacta. Seguimos mezclando y ahora para despegar la masa de nuestras manos vamos a agregar el aceite. El aceite se agrega primero un poquito y si necesitamos más podemos agregarle. Seguimos amasando y la masa ya se va volviendo más compacta. Recuerden que esta masa, una vez lista, la van a guardar en una bolsa y la usarán en la clase de motora fina para terminar de hacer los fósiles de dinosaurios. Muy bien, mis niños. Entonces, preparen todos sus materiales para la clase de Zoom y poder divertirnos juntos. Les mando un beso y recuerden que Sanjo aprende desde casa.